¿Cómo están, familia? Bienvenidos a la nueva edición de la nueva revolución de El Salvador, con mucho flow. Bueno, Walter Araujo ha dado una respuesta a una polémica que empezaron los que se denominan, o incluso usted puede buscarlo en internet, ponga Operación Chip, nuevas ideas, y le va a aparecer unos rostros. Este grupito empezaron a crear una división el día de ayer, en donde hacen a un lado a Walter Araujo, a Luis Rodríguez, a Ceci Calleja y a muchas personas importantes de Nuevas Ideas para que asuman la presidencia. Pues son tan imbéciles que se ponen desde ya a estar peleando quién va a tener la presidencia en vez de pensar en ganar primero la diputación. Por ejemplo, uno, yo ya le he mostrado, pero ahí está Willy Ventura, uno de los candidatos a Nuevas Ideas. Bueno, yo le recomiendo a usted que, aunque él va a quedar como diputado porque está en un lugar ganador, esta persona no es de confiar, y yo lo invito a que reflexione a no votar por él y escoja a otro de Nuevas Ideas, o dele su voto a Castro si usted desea. Esta es la noticia que empezó a causar revuelo y mucha división en Nuevas Ideas. Yo ya le presenté eso en la noticia anterior. Candidatos a diputados de Nuevas Ideas muestran su apoyo a Castro. Ya le dije que empezaron un revuelo porque Walter Araujo tiene su gente también, Luis Rodríguez, y comenzó una disputa que no valía la pena. Entonces, Walter Araujo a esto dio una respuesta muy sabia y muy sensata, que es que aquí es donde usted ve la experiencia realmente, porque mientras estos diputados que se conocen, o candidatos del chip, usted busque, ponga candidatos del chip Nuevas Ideas y le va a aparecer unas imágenes, usted vea quiénes son, empiezan a pelear y a quitar a Luis Rodríguez y a removerlos, a hacerlos a un lado como si no existieran, y empezar a colgarse del buen trabajo que ha hecho Ernesto Castro, porque ellos creen que de esa manera ellos van a alcanzar algunos votos. A lo que Walter Araujo, en su madurez política y no mostrando ego ni orgullo, porque miren, Luis Rodríguez, Ceci Callejas, Araujo, Ernesto Castro, son unas personas tan maduras que ellos no se ponen con estas estupideces. Pero empezaron a dividir la gente de Walter, la gente de Luis Rodríguez, la gente de muchos de estos, y pusieron a estarse peleando. Miren, no, eso no se tiene que hacer. Y entonces Walter Araujo puso lo siguiente: no caigamos en la trampa. Nadie está compitiendo por la presidencia de la asamblea. En mi caso, eso es lo de menos. Lo importante, escuche, lo importante es sacar 60 diputados y expulsar a los mismos de siempre. Por eso compito yo, por darle una mayoría al presidente Nayib Bukele. ¿Se dan cuenta? Vean ustedes cómo es la madurez de una persona que realmente sabe el teje y maneje. Mientras en el grupito de Nuevas Ideas está peleando que ya quiere poner a Castro, y ni siquiera hemos ganado. Primero hay que enfocarnos en ganar. Usted, lo invito a que los conozca si usted quiere, ahí aparece. Y candidatos a diputados muestran su apoyo a Ernesto Castro. Pero si usted va a contabilizar, ¿quiénes son? Si solo son 5. 5 de 84 candidatos. Así que estos 5 de 84 candidatos, que curiosamente, vuelvo y le digo, son de los que aparecen señalados en la operación Chip. Muchos de estos, bueno, algún poder deben de tener muy fuerte para que les hagan caso los medios de comunicación a 5 de 84 que están creando ya división. Y esto puede llegar a más, puede echar a perder todo un proyecto político que nos ha costado a todos, nos ha costado horas de desvelo y todo. Así que aquí tienen las palabras sensatas y sabias de Walter Araujo: yo no compito por la presidencia, eso no es importante para mí. Lo importante es sacar a los 60 diputados negativos y darle 60 diputados al pueblo. Por eso es que él compite. Así que Ernesto Castro, quiero decirlo que también maduramente y humildemente, él ni siquiera ha dado retweet a estas cosas. Pero tenemos que nosotros estar pendientes de lo que los tontos inexpertos empiezan a hacer, porque lo único que crean es división. Si usted hubiera visto, se causó un revuelo en redes sociales. Yo hice mi propia encuesta también para ver si Castro, yo coloqué a Guillermo Gallegos y a Walter Araujo, y en mi encuesta
que, bueno, ya solo la puse como unas 3 horas y desapareció. Walter Araujo llevaba el primer lugar, el segundo era Gallegos y el tercero Castro. En otras también hicieron y en todas ganaba Walter Araujo. Algunas las tuvieron que quitar, no entiendo qué pasa, pero ahí está. Walter Araujo de una manera sabia pudo responder y me encantó mucho porque esto es madurez política, no se trata de ego, no se trata de que yo voy a controlar. Y lo mismo, me encantó que Castro guardó la cordura porque Castro, Suesi, Luis Rodríguez y Walter Araujo, ellos saben que hay que ganar primero. No estar pensando en quién va a ser el presidente, quién va a ser el de la comisión y estarse repartiendo cargos. El objetivo es ganar. Así que vamos todos a luchar para que Nuevas Ideas y Gana tengan mayoría en la asamblea. Muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.